Hola millonario, ¿alguna vez has soñado con acertar el número del premio mayor y experimentar la emoción que cambia la vida de convertirse en ganador de la lotería? ¿Cuál será la primera compra que harás? ¿Te gustaría comprar una casa de lujo, dar la vuelta al mundo o pagar todas tus deudas? Por supuesto, algunos ganadores de la lotería desperdician su dinero, por lo que en este video revelaré algunos de los secretos que los ganadores profesionales de la lotería no quieren que sepas. Número 10. Ganar puede que no cambie tu vida como piensas. Ganar la lotería puede parecer un sueño hecho realidad, con pensamientos de renunciar a tu trabajo, viajar por el mundo y comprar lo que desees. Pero el dinero no puede arreglarlo todo y puede incluso traer nuevos problemas. Solo pregúntale a Timothy Schultz, un ganador de Powerball de Iowa. Advierte que el dinero no cambia quién eres como persona. Si eras infeliz antes, es posible que aún lo seas después de ganar. De hecho, muchos ganadores de la lotería han perdido todo debido a malas decisiones financieras, como compras impulsivas o inversiones arriesgadas. Algunos incluso fueron estafados o desaprovechados, mientras que otros enfrentaron relaciones rotas, adicciones o problemas de salud. En una historia de lotería diferente, hubo un vendedor de boletos de buen corazón que trató de encontrar al propietario de un boleto ganador no reclamado que valía mucho dinero. Esto sucedió hace 11 años en España, pero ahora es vendedor de boletos, Manuel Rieja González. Está en problemas con la ley. Supuestamente le dijo al verdadero ganador que su boleto valía muy poco, y con la ayuda de su hermano que trabajaba para la Lotería Nacional, intentó reclamar el dinero para sí mismo. Ambos hermanos niegan cualquier mala conducta. A pesar de que Rieja fue elogiado una vez por sus buenas intenciones, las autoridades de la lotería se volvieron sospechosas, iniciaron una investigación y descubrieron que el boleto era importante. En ese momento, muchas personas afirmaron ser el ganador, pero todas esas afirmaciones resultaron ser falsas. La policía y los investigadores querían encontrar al verdadero ganador, y finalmente lo hicieron. Resultó ser alguien con mucho tiempo libre, probablemente un jubilado que disfrutaba de vacaciones cálidas durante Navidad y Semana Santa. Los oficiales de policía que resolvieron el caso recibieron medallas por su arduo trabajo. Y como bonificación, muchos ganadores de la lotería a menudo olvidan hacer algo importante. ¿Puedes adivinar qué es? Déjamelo saber en los comentarios. Número 9. Establece un LLC o un fideicomiso. Aunque es posible que no puedas usar un LLC para ganar el premio en realidad, una vez que te mudes puedes comprar tu casa y todos tus demás activos bajo una para ocultar tus activos y evitar que te descubran. Crea un LLC o un fideicomiso para aumentar tu privacidad, aconseja Josh King. La ley del estado en el que reside el ganador dictará el marco que necesitas aquí. Para hacerlo de una manera que no sea descubierta por un investigador diligente, deberás involucrarte con un abogado muy hábil y extremadamente discreto. Marty King está de acuerdo y afirma que debido a que sin duda comprarás una nueva casa de todos modos, evita hacerla a tu nombre. Es más difícil que las personas encuentren tu nueva dirección cuando usas un LLC. Puedes ocultar tu nueva existencia utilizando un fideicomiso para ocultar la propiedad de cualquier activo. ¿Es obligatorio formar un LLC después de ganar la lotería? La respuesta es quizás. Si bien un LLC puede tener algunas ventajas, también hay posibilidades y desventajas a considerar. Si alguna vez te embargan o embargan tus ganancias de lotería, un LLC puede ayudar a proteger tus activos. Además, un LLC puede reducir la cantidad de impuestos que debes sobre tus ganancias. Pero establecer un LLC puede ser costoso y llevar tiempo. Además, tendrás que estar cómodo con las mayores responsabilidades y papeleo que conlleva ser propietario y dirigir un negocio. Sin embargo, por lo general es prudente consultar a un abogado experimentado antes de tomar cualquier decisión. Número 8. Solo una cosa segura aumenta tus posibilidades. Algunos ganadores de la lotería respaldan técnicas específicas para seleccionar números. Por ejemplo, Richard Lustig, un ganador de la lotería 7 veces, ha aconsejado quedarse con los mismos números y evitar las selecciones al azar. Pero en realidad las posibilidades de todos de ganar un juego específico son iguales. Tus posibilidades aún pueden ser bastante bajas, especialmente para los premios mayores enormes, y la única forma de mejorarlas es comprar más boletos. Sin embargo, puedes comparar diversos juegos de lotería y elegir aquellos con las mejores posibilidades. Elige tus números con cuidado para reducir la probabilidad de tener que dividir el premio mayor. En una entrevista con CBS News, Mark Glickman, profesor de estadísticas de Harvard, sugirió usar números aleatorios en lugar de fechas de nacimiento. La máquina Mega Million selecciona 5 bolas blancas y una bola dorada en cada sorteo, que es la base del método del profesor Mark Glickman. Solo hay un número finito de combinaciones posibles. Algunos jugadores utilizan exclusivamente números de la suerte, mientras que otros prefieren distribuir sus fondos en otros lugares. Sin embargo, según Glickman, solo hay una forma segura de que tu boleto sea un ganador.
comprar todas las combinaciones posibles. En otras palabras, dividir el premio con otro ganador resultaría una pérdida significativa en esta inversión rentable. Los impuestos sobre el premio y la obligación de elegir una anualidad de 30 años para obtener la suma completa del premio son los otros posibles obstáculos. Pero si nadie gana el viernes y el premio mayor sigue aumentando, su plan tendría una mayor probabilidad de éxito. Entonces, de repente, este método de comprar cada boleto de lotería comienza a parecer muy atractivo, comentó. Número 7. Mantenerse en silencio puede salvarte de problemas. Cuando ganas la lotería, la tentación de gritar tu nueva fortuna desde los tejados y disfrutar de la gloria en ese momento que cambia la vida es completamente comprensible. Sin embargo, ten en cuenta que esta recién encontrada fama puede acarrear muchos problemas mayores que simplemente multitudes de personas buscando una parte de tu nueva riqueza. De hecho, en algunos casos podría convertirse en un objetivo de estafas e incluso delitos violentos. Permíteme compartir contigo la asombrosa y escalofriante historia de Urush Khan, un hombre de Illinois que en 2013 obtuvo $1,000,000 con un boleto de raspadito. Imagina esto. Khan, de pie en estado de incredulidad en una tienda 7-Eleven cerca de su casa en Chicago, rascando ese mágico boleto, revelando la tentadora suma de $1,000,000. Estaba eufórico de alegría. Él, junto con su esposa e hija adolescente, aceptó un gigantesco cheque ceremonial presentado por las autoridades de la Lotería de Illinois, con esperanza y sueños brillando en sus ojos. Habló sobre cómo su nueva fortuna le permitiría expandir su negocio de tintorerías. Pero trágicamente, la tonada de celebración dio un giro oscuro apenas semanas después. Antes de que Khan pudiera reclamar realmente su nueva riqueza, se encontró con una muerte inesperada y prematura a la tierna edad de 46 años. Esta muerte repentina e inexplicada levantó sospechas en la oficina del examinador médico del condado de Cook. No hubo signos evidentes de juego sucio ni daño físico evidente en el cuerpo de Khan. En consecuencia, su muerte inicialmente se atribuyó a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, un término que abarca ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y aneurismas. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro desconcertante. La inesperada muerte de Khan ocurrió apenas un mes después de su triunfo en la lotería. Las circunstancias eran innegablemente sospechosas, dejando muchas preguntas sin respuesta. Han pasado 5 largos años desde entonces y el caso sigue sin resolverse, envuelto en un enigmático velo de incertidumbre, así que toma esto como una lección. Cuando tengas un gran golpe de suerte, a veces es sabio mantener tu éxito en secreto para protegerte de los problemas imprevistos que podrían cruzarse en tu camino. ¿Sabías que muchos de los ganadores inteligentes de la lotería contratan asesores financieros profesionales? ¿Sabes qué los hace diferentes a los demás? Número 6. Necesitas asesoramiento profesional. Tan pronto como ganes, debes hablar con expertos financieros para determinar cómo tomar tus ganancias y manejar tu nuevo dinero. Lo mismo se aplica a cualquier otro viento inesperado que puedas recibir. Esto incluye elegir entre monto global y anualidad, teniendo en cuenta las consecuencias fiscales resultantes. También necesitarás ayuda en la gestión del dinero y estrategias de inversión. Cuando May y Marvin Acosta, ganadores de la lotería Powerball de California, estuvieron entre los ganadores de un premio de $1,600,000, hicieron precisamente eso. Sin embargo, Marvin y May Acosta no son como la mayoría de los ganadores. Para mantener su anonimato, estas personas esperaron 6 meses para reclamar su premio. Pero solo si eliges pagos anuales, el pago global que eligieron Marvin y May Acosta terminó costando $327,800,000. Debido a la política de ganancias de lotería sin impuestos en California, la pareja recibió alrededor de $267,000,000 después de pagar los impuestos federales. Suena increíble, ¿verdad? Aunque pudieron mantenerse en el anonimato, la ley de California les impidió hacerlo. Como resultado, pospusieron algunas conferencias y se negaron a firmar autógrafos. La primera es que estaban tratando de atraer la menor cantidad de atención pública al posible. Antes de ganar el premio, Marvin y May Acosta se enteraron de que colaboraron con un grupo de consultores. Una de las principales recomendaciones sobre qué hacer después de ganar la lotería es esa. Algunos campeones se declararon en bancarrota porque no tenían una estrategia, así que tomaron las decisiones más sabias haciendo inversiones y donaciones benéficas. Al final, ganar la lotería no mejorará la vida de una persona. Número 5. No pagar sus deudas. Antes de sumergirte en la inversión de tu fortuna de lotería o en la reserva de esas vacaciones de ensueño, es esencial saldar las deudas que puedas tener. Comienza por abordar primero las deudas de alto interés, ya que son las que te cuestan encargos de intereses. Luego, avanza gradualmente a través de las deudas de bajo interés. Asegúrate de que tu plan de pago de deudas incluya préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito, pagos de automóviles y préstamos personales. Convertirte en una persona libre de deudas no solo te llevará a tomar decisiones de inversiones mejores, sino que también te proporcionará paz mental.
Además, es crucial no acumular más deudas con tus ganancias de lotería. Algunas deudas requieren atención inmediata. Deudas como facturas de tarjetas de crédito impagas, facturas de servicios públicos atrasadas y multas o tarifas gubernamentales pendientes que deben ser una prioridad. La razón para abordar estas deudas de inmediato es que suelen llevar consigo tasas de interés elevadas. Esperar incluso un día más puede ser costoso. Además, si tus deudas involucran facturas o multas de los tribunales o el gobierno, dejarlas impagas podría llevarte a problemas legales. Por lo tanto, es sabio saldar estas deudas para evitar problemas a corto y largo plazo. A menos de que las deudas sean excepcionalmente grandes o existan circunstancias especiales, como un fallo legal que planeas apelar, generalmente es mejor pagarlas lo antes posible. Sin embargo, es crucial tener decisiones de pago de deudas basadas en tus elecciones y en consulta con tu asesor financiero. El siguiente punto es para los más jóvenes que ya están trabajando. Número 4. Ahorrar para la jubilación. Muchas personas, especialmente la generación más joven, siguen con sus vidas diarias trabajando sin considerar su eventual jubilación. La jubilación es una necesidad para todos los que están empleados actualmente. Es simplemente un hecho de la vida. Establecer un fondo de jubilación es crucial para los ganadores de la lotería para que estén seguros y no tengan que cambiar su estilo de vida una vez que dejen de trabajar. Si no estás seguro, consulta a un experto financiero certificado que pueda ayudarte a determinar cuánto dinero debes apartar teniendo en cuenta la inflación, los gastos médicos y el número de miembros de la familia que debes mantener. El asesor también te proporcionará consejos sobre dónde invertir tus fondos de jubilación, los fondos mutuos y las cuentas individuales de jubilación, IRAs por sus siglas en inglés, son algunas opciones de inversión de bajo riesgo. Los clientes de jubilación suelen recibir el mismo asesoramiento financiero que los ganadores de la lotería. Replantea tus pensamientos y considera tus fondos de jubilación como un ingreso en lugar de verlos como una gran cantidad global. Una forma garantizada de convertir tu dinero en ingresos es comprando una anualidad vitalicia. Las ganancias de lotería anualizadas y las anualidades tienen ventajas. Aunque hay muchos beneficios y desventajas de estos productos, estos elementos pueden convertir a las anualidades en un enfoque muy atractivo para asegurarte de que no te quedes sin dinero en la jubilación. Asegúrate de elegir el tipo de anualidad adecuado para tus necesidades únicas, que es la clave. Este punto de la lista aporta alegría a la mayoría de los ganadores de la lotería. Número 3. Elabora un plan patrimonial y financiero. La planificación patrimonial es el proceso de crear un plan para gestionar y proteger los activos de una persona en caso de su fallecimiento o incapacidad. Si tienes la suerte de ganar la lotería, la elaboración de un plan patrimonial se vuelve aún más crucial. Esto se debe a que el valor y la complejidad de tus actos experimentarán una transformación significativa. Si tienes familia, asegurar tu riqueza para las generaciones futuras es primordial. La planificación patrimonial es vital para todos, pero cobra una importancia adicional para los ganadores de la lotería. ¿Por qué? Porque los ganadores de la lotería enfrentan desafíos que las personas promedio no suelen enfrentar. A menudo los objetivos de los ganadores de la lotería pasan de la planificación patrimonial habitual a asegurarse de que su riqueza perdure toda la vida. Un plan patrimonial y de riqueza integral sirve como un escudo para tus activos ganados con esfuerzo mientras aún estás vivo. Además, garantizar que tus seres queridos estén atendidos en caso de que tu fallecimiento o incapacidad se dé, brindándote paz mental. Tus asuntos estarán en orden y respetarán tus deseos. Entonces, ya hayas ganado la lotería o no, la planificación patrimonial es un paso inteligente para asegurar tu legado y proteger a tus seres queridos. Después de ganar la lotería, crear un plan financiero es un paso crucial. Esto incluye apartar tu dinero para impuestos, tomar decisiones financieras inteligentes y desarrollar un plan de gastos. Un asesor financiero puede ayudarte a aprovechar al máximo tus recursos mientras evitas gastar en exceso. Si no eres financieramente experto, podrías caer en estafas o malos manejos financieros. Los especialistas pueden responder a cualquier pregunta, ya sea que el premio sea de 2,000 millones de dólares o menos. Cagliarini dice, Coffey recomienda conseguir un asesor financiero con la designación de planificador financiero o certificado para que estén obligados a actuar como fiduciarios. En otras palabras, actúan en tu mejor interés, no en el suyo ni el de su empleador. Recursos como CFP.net pueden ayudarte a encontrar asesores financieros en tu área. ¿Es mejor renunciar a tu trabajo después de convertirte en multimillonario de la noche a la mañana? Los expertos dicen que mantener tu trabajo durante 2 semanas brinda estabilidad y te permite mantener en secreto tu nueva fortuna mientras elaboras un plan financiero. Sin embargo, Pagliarini dice que la mayoría de los nuevos multimillonarios no podrán concentrarse en sus trabajos, por lo que renunciar de inmediato podría ser mejor para ellos y sus empresas. Pero Pagliarini advierte que solo
algunos ganadores de la lotería deberían renunciar a trabajar, pero las personas que ganan solo un salario modesto, un premio de 2 millones de dólares podría parecer suficiente para jubilarse, pero probablemente no lo sea. Hablar con un asesor financiero antes de renunciar a tu trabajo es importante. Número 2. Podrás tener una segunda oportunidad para ganar. Si tienes un boleto perdedor, no te apresuras a tirarlo. La lotería de tu estado podría tener un programa de segunda oportunidad que podría brindarte un premio alternativo. Por lo general, participar requiere enviar el boleto perdedor por correo o ingresar la información en línea. La lotería de Ohio incluso tiene una aplicación en la que puedes escanear tu boleto y participar en su programa de recompensas. Solo verifica las reglas de tu estado sobre qué juegos de lotería califican. Una lotería de segunda oportunidad actúa como un tipo de bonificación que te permite ingresar tus números no ganadores en un sorteo diferente. Aunque varios estados no tienen ningún tipo de lotería en absoluto, la mayoría de los otros estados ofrecen algún tipo de lotería de segunda oportunidad. Tendrás que consultar el sitio web de la lotería de tu estado para conocer los detalles, pero esta breve descripción general debería darte una idea de cómo funciona en general. Para participar en este tipo de loterías de segunda oportunidad, primero deberás registrarte en línea en el sitio web de la lotería de tu estado. Una vez que tengas una cuenta, podrás ingresar los números de tus boletos no ganadores en el sitio. Algunos estados te permiten volver a ingresar boletos de lotería regulares, otros te permitirán ingresar raspaditas y algunos solo te permitirán ingresar uno u otro. Por lo tanto, es esencial estar atento a la fecha de tus boletos de lotería y en el sitio web en sí. Cada tipo de juego o una promoción debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Si te la pierdes, no podrás participar en el sorteo. La mayoría de los sitios web deberían tener los detalles por adelantado, pero la gran mayoría de estos juegos ofrecen un gran premio en efectivo o algo más, como un automóvil o unas vacaciones pagadas. Nunca se sabe. Uno de los secretos más destacados es llevar el boleto contigo. Hubo una situación similar con respecto a este incidente en 2012. Tener cuidado con tu boleto es clave. Perder un boleto de lotería puede ocurrir con demasiada facilidad, y muchos ganadores de la lotería han aprendido esta lección de la manera más difícil. Puedes tirarlo accidentalmente a la basura o extraviarlo en algún lugar de tu hogar, lo que te impedirá reclamar tus ganancias. Otro error es confiar tu boleto a otra persona, como ilustra la historia de Anna Hurquart y su hijo Ronnie Orender. En mayo del 2011, Anna Hurquart, de 76 años, quedó atónita al comprobar los números de la lotería en el periódico y darse cuenta de que había ganado la asombrosa suma de 51 millones de dólares. Queriendo estar segura, llamó a su hijo Ronnie para verificar los números. Una vez que él confirmó la victoria, decidieron visitar la gasolinera donde ella habría comprado el boleto. Lo que no sabían es que su viaje de la alegría al desconsuelo estaba a punto de comenzar. En la gasolinera, los empleados de la lotería estaban esperando y las emociones estaban a flor de piel. Anna Hurquart le pidió a su hijo que firmara el boleto, sellando así su destino. Desafortunadamente, Ronnie terminó llevándose el dinero del premio para sí mismo, lo que llevó a una amarga disputa familiar que resultó en que Anna demandara a su propio hijo en la corte. El juicio fue sin duda dramático y angustioso, pero finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial. Según lo informado por varios medios de comunicación, incluyendo CNN, es un claro recordatorio de que el dinero puede tensar incluso los lazos familiares más cercanos. La historia de Anna Hurquart no es única. Para muchas familias, ganar la lotería ha traído más maldiciones que bendiciones. Es un recordatorio de la importancia de mantener la cabeza fría, tanto en las redes sociales como en las noticias, para evitar problemas importantes. Al concluir este video, queda claro que el destino de los ganadores profesionales de la lotería varía. Algunos han tomado decisiones sabias, mientras que otros han enfrentado desafíos inesperados. ¿Cuál es tu opinión sobre estas experiencias? ¿Han convertido sus ganancias en una bendición o en una maldición? No dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Y si eres nuevo en el canal, recuerda dar like, compartir y hacer clic en el icono de la campana para obtener más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.